La otra chica, se me ha ido el nombre ahora. Además de utilizar wash, los wash de Artex. Sabéis que con los vídeos de Ecomoking, la idea es un poco que nos hagamos compañía mutuamente y nos ayudemos al tema de la concentración. Podéis dibujar, podéis estudiar, podéis trabajar lo que queráis. Si queréis saber más, lo tenéis en la cajita de descripción. Yo me voy a concentrar aquí trabajando y detallito y la vela, que para los que me seguís habitualmente ya sabéis que es como una especie de ritual en el que si enciendo la vela que empiezo a trabajar, es como que preparas a tu cerebro para decir, vale, vela encendida, momento de concentrarse. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Me está pasando una cosa con los auriculares y no sé por qué, pero no captan el micrófono, es como si se hubiese estropeado. No tengo ni idea. ¿Ya bien o no? Bueno, yo me voy a poner a dibujar y ya está. A ver, eso lo pongo por ahí. Días. ¿Ya se escucha mejor? Vale. Sí, creo que es por los auriculares, no sé qué les pasa, pero el micrófono no lo cogen. Hacen algún tipo de interacción y no hay manera. Vale, lo voy a poner así que lo podáis ver. Ay, gracias. Tengo algunos, en mi canal hay algunos tutoriales de anatomía, de cómo dibujar a Sassy y tal. Hola a todos, buenos días o buenas noches desde donde estéis.
tal? ¿Qué pasa? ¿Tiene frío? Cuidado, no te quemes la colita. Se ha venido a dormir conmigo. Ten cuidado, que está mamá dibujando. Ahí te vas a poner. Espérate que está pisando esto. Cuidado. Ah, sí. Thank you.
Café. Se me antoja más café. Bueno, lo que estaba diciendo cuando no se escuchaba mi micrófono, es que estoy haciendo un fanart de uno de los personajes de Marini, de uno de mis cómics favoritos, que es este, que es Rapaces, que tiene unos personajes que son maravillosos. Este es Draco y esta es Camila, y es a Camila la que estoy dibujando. Qué madrugadora. Yo todavía no he conseguido levantarme tan temprano. Vale, voy a hacer a la coprotagonista. Ya el boceto marcado, pero le voy a dar un poquito más de forma.
Hola, mami. Te colgó porque estaba en directo. Buenos días. ¿Qué tal la señora enfermita? Poner más cerquita. No sé si ponerla mirando para un lado o que mire hacia Camila. Me gusta más que se esté. Pues ahí lo tenemos preparado. Este es negro.
Uy, el negro lo tengo ya casi consumido. En realidad voy a usar wash, pero voy a usar también un poquito de rotulador. Porque me gusta cómo queda la mezcla de una cosa con otra. Esto, pues no lo sé si lo venden suelto lo que es esta marca, pero sí que he pensado, si se me gasta alguno, lo que puedo hacer es comprar un tubo de wash de cualquier marca y rellenarlo. Que en realidad al final yo creo que no pasa nada porque se mezclen unas con otras. Ten cuidado, Orki. Orki, cariño, no me deja. ¿Me dejas poner esto aquí? No, no me deja. A ver, claro, mamá, es que a ti lo que te sabe bien es la vainilla. ¿Cómo estás hoy? ¿Sigue tosiendo mucho? ¿Se ha ido Diego contigo? Poner algo debajo para proteger. Uy, te lo tiro. No te caigas. Mi mamá me ignora, le pregunto cosas, pero me ignora, no me dice.
que ahí no veo yo. Así. Pasa de mí, sí. Es que está malita. Y le estoy preguntando que qué tal. Que si ha pasado mala noche, pero no. Ella está con su té, desayunando. No me dice nada. No, lo está pasando como una gripe de momento. Además pensamos que tiene que estar ya casi curada porque lleva ya casi una semana. No, sin el casi, ayer hizo la semana. Sobre todo ha tenido mucho dolor de cabeza. Y luego nos pasaba una cosa que pensábamos que era gripe normal porque, claro, los síntomas eran dolor de cabeza y la pérdida del gusto y el olfato. Pero resulta que mi madre tuvo una gripe muy mala, pero fue gripe, hace cosa de 3 o 4 años. Y desde entonces tiene anosmia. Ella perdió totalmente el sentido del gusto y del olfato. Entonces, claro, ella me decía, no me saben las cosas, pero claro, en mí es normal. Ay, os tengo que contar lo que me pasó ayer. Lo que no me pasé a mí, de verdad. Resulta que ayer, desde la mañana, a Marvel no paraba de chasquear la lengua. Marvel es uno de mis gatos. Para los que estáis, sois nuevos por aquí. Total, que los gatos, cuando van a vomitar, se ponen como a chasquear la lengua
y un rato y al final ya vomitan. Y entonces yo pensaba que era porque iba a vomitar, como está malito. Yo dije, ya está, pues hoy tiene el día un poco peor y seguramente sea eso. Pero no, no vomitaba. Qué raro. Le intenté dar el desayuno. Parecía como que de repente no quería comer la comida sólida. Intenté darle un poco de comida húmeda. Comí un poco. Bueno, pues ya está. Tampoco le di mayor importancia, pero sí me quedé un poco observándolo. Siguen pasando las horas. De vez en cuando volví a chasquear. Yo pensaba, va a vomitar. Nada, no vomitaba. Bueno, pues nada. Llega la tarde y digo, uy, le voy a dar las vitaminas que se tiene que tomar, que esas son en formato, son como una gominola. Le doy la gominola, le encanta, se vuelve loco con ella. Eso debe de ser como para los humanos el jamón o los bombones. Pues así, debe de ser la gominola esa que le doy. Le flipa, le encanta. Entonces se vuelve loco con ella, oh, se lo come sin problema. Pero al momento viene detrás de mí, muy agobiado, venga a chasquear la lengua, pero ya era muy exagerado. Total, que le digo a Santi, a la Marvel le pasa algo. Y me dice Santi, pero que es que va a vomitar, tal. Digo, no, no, esto es diferente. Digo, ¿no lo ves lo que está haciendo? Total, que ya lo vemos súper agobiado, que además intentaba como darse con la pata en la boca. Digo, ¿le pasa algo? Yo ya me alarmé, cojo el teléfono, llamo al veterinario. Digo, Jorge, está pasando esto, tal. ¿Te puedes venir ya? Sí. Bueno, corriendo. Lo metimos en el transportín. Salimos corriendo para el veterinario. Yo iba en el coche, casi con las lágrimas altas, pensando, menuda racha. O sea, me acababa de enterar casi hacía una hora que mi madre tenía COVID, que probablemente mi hermano pequeño también lo había cogido, después de la rachita que llevamos. Yo decía, ¿y ahora? Yo tengo que llevar el lunes a Orki a hacerle la analítica para ver si la pancreatitis se la ha curado. Marvel sigue con su tema de insuficiencia renal. O sea, ha sido todo en un mes. Y yo pensaba, ¿y ahora? ¿A mi gato le pasa algo? ¿Ya qué más? Total, que llegamos al veterinario. Encima Santi me dice, joder, se me ha olvidado coger el móvil, no puedo entrar contigo, me quedo aquí porque no encontraba aparcamiento. Me quedo aquí para que sepas que estoy aquí, lo que sea, sales y me buscas. Vale, vale. Llego al veterinario, lo atienden del tirón. Yo me quedo fuera porque desde que hay COVID no puedes pasar con ellos a la sala. Me quedo ahí esperando, yo un agobio tal, y ya de repente sale la veterinaria partida de risa y me dice, yo de verdad que es que no sé qué voy a hacer con tus gatos. Digo, ¿qué ha pasado? Y me enseña como una servilleta de papel, me dice, mira lo que tenía tu gato dentro de la boca. Lo abre y tenía un trozo de una hoja de una planta, pero un pedazo de trozo increíble. Dice, esto lo tenía pegado al cielo del paladar. Dijo, la madre que lo parió. Es que se lo come todo. Es increíble. Lo que pilla, se lo come. Pero además yo me quedé loca. Digo, pero si todas las plantas las tengo puestas en alto para que no llegue a ellas. Y me dice, pues en algún momento ha saltado y las ha cogido. Digo, nada. Fuera todas las plantas de mi casa. Voy a tener plantas de plástico. Nada más. Dios mío, el susto. En serio, se ve que se le estaba yendo como un poco cada vez más para atrás y le estaba casi ya... tenía un agobio impresionante, pero es que aparte le estaba ya como cerrando la garganta. Se le estaba yendo para atrás. Claro, el pobrecito mío, qué agobio tendría, que no podía ni comer, ni beber, ni tragar. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que estoy súper pendiente de ellos. Siempre. Y nada, ya de vuelta, pues Santi hablando conmigo, diciendo, menos mal que te has dado cuenta, tal, porque
Porque yo no hacía más que decirle, Marvel chasquea la lengua, pero es diferente. No la está chasqueando como siempre. Es como si tuviese asco, como si algo le estuviese dando mucho asco, pues igual. Y efectivamente, claro, imaginaos lo que es tener algo pegado al cielo de la boca y no ser capaz de sacártelo. Pero bueno, tengo que decir que de vuelta veníamos sonriendo, veníamos con un alivio de decir, vale, no, porque yo cuando hemos ido para allá yo he pensado que a lo mejor era algún problema dental, que le estuviese doliendo mucho la boca, alguna cosa así. Entonces fue una solución muy rápida, vamos, mis veterinarios se portaron de lujo, me dijeron que no había sido nada, que sin problema, que nos veíamos el lunes para lo de Orki y listo. Y yo venía en el coche con una sonrisa de oreja a oreja. Digo, menos mal. Que no ha sido para tanto. Ahora llega a casa y quite todas las plantas. Las he sacado a la escalera. Digo, no quiero nada de esto aquí. ¿Ves? Es que fue un susto increíble. Lo bueno es que actuamos rapidísimo. Que me pinta el de abajo. Bueno, vamos a meter aquí rojo como si no hubiese un mañana. Un besote, Argentina. ¿Qué tal?
pasado aquí? Voy a coger ahora un pincel más pequeñito porque este es enorme. ¿Qué te pasa, Orqui? Te suenan las tripitas, ¿eh? ¿Te siento mal el desayuno?
Pues ya tenemos toda la parte roja. Me suenan las tripas un montón. Qué hambre tengo. Muchísima, porque yo hago lo del ayuno intermitente, entonces claro, a estas horas llevo sin comer una barbaridad. No sé si llevo ya pues unas 14 horas sin comer. Uf, me muero de hambre.
a la Bruja Escarlata. No, pero no tiene nada que ver. Sí que es verdad que parece por el uniforme, pero no tiene nada que ver. Esta es Camila del cómic Rapaces de Marini, que es un personaje muy, muy chulo. Es muy malvada. Más se pinta en el centro. Lo del ayuno intermitente es buenísimo, es buenísimo. Está demostradísimo que es muy bueno para la salud, porque cuando pasan unas horas sin comer, las células empiezan a regenerarse. Vamos, te invito a que busques información sobre ello. Por lo visto es una cosa que incluso creo que lo estudió un japonés y le han dado un premio Nobel. O sea, que es una cosa científica, no es como una moda en plan de la dieta Duncan, no. Es una cosa que se ha estudiado y que se está demostrando que tiene montones de beneficios para la salud. De hecho, hay muchísima gente que ya la está practicando, porque se supone que el ser humano no está pensado para estar comiendo todos a todas horas, ¿no? Al final estamos sobrealimentados. Pues consiste en dejar descansar al cuerpo sin comida durante un número de horas determinadas. Sí que es verdad que los hombres pueden aguantar más y las mujeres no recomiendan excederse. Con 12, 14 horas va bien. Y hay gente que lo hace por la noche, hay gente que lo hace por la mañana. A mí me gusta dejar de comer. Como yo me levanto temprano, me gusta dejar de comer a eso de las 6 de la tarde, más o menos. Es la última vez que como. Y ya, como paso la noche durmiendo, las primeras noches sí que es verdad que sientes un poco de hambre, ya después te acostumbras. Y entonces durante la noche no estás haciendo la digestión y las células del cuerpo se regeneran mejor. Y es más, es un método muy bueno, si lo combinas con ejercicio, obviamente, para perder peso, porque después de X horas hay un momento en el que el sistema metabólico empieza a tirar de tu propia grasa. Esa grasa que tienes acumulada, por si en un momento dado necesitas energía, pues ya tira de ahí. Como normalmente comemos más de lo que necesitamos, y nunca es muy difícil, a no ser que hagas muchísimo ejercicio, es muy difícil que el cuerpo llegue a tirar de la grasa acumulada. Pero haciéndolo de la dieta intermitente sí que se consigue ese proceso. Vamos, ya te digo, tiene muchísimas ventajas. De hecho, hubo un día que me sorprendió porque estaba viendo un vídeo que no tenía nada que ver con el tema. Era un vídeo que iba sobre... era un científico
que un biólogo, me parece, que estudiaba el tema del envejecimiento, porque el cuerpo envejece. Entonces yo me vi la entrevista completa, estaba súper bien, muy interesante. Y llevaban pues muchísimo tiempo intentando encontrar el porqué. No desde una, desde un punto de vista estético, sino desde un punto de vista de salud. Intentando evitar lo más posible que las células se envejecieran y se estropearan, ¿no? Y ya te digo, esto yo lo estaba viendo, pues no sé, porque me había salido en sugerencias en YouTube y me pareció una charla interesante y tal. Y me sorprendió muchísimo que cuando acaba la charla, la entrevistadora le preguntaba, bueno, ¿nos das algún consejo y tal? Y entre los consejos dijo, realmente el único consejo efectivo, aparte de llevar una dieta equilibrada y hacer un ejercicio moderado, porque también decía que hacer un ejercicio excesivo no era bueno, hacer un ejercicio moderado tal, y dice, y luego lo único que sí que se ha demostrado que funciona realmente para evitar el envejecimiento prematuro es el ayuno intermitente. Y, ¿sabes? Que no iba sobre eso la charla, ni había hablado de ello en ningún momento, y de repente fue como, ¿what? Y yo ya llevaba un tiempo practicándolo y me sorprendió. Así que va teniendo muchos adeptos. Entre mis amigos ya hay más de uno que lo está practicando. Zayas, por ejemplo. Zayas lo hace, pero al revés que yo. Él por la mañana no come y ya empieza a comer a partir de, no sé si eran las 5 de la tarde o así. Y yo no, yo al contrario. Yo prefiero desayunar bien por la mañana, comer súper bien. A las 6 de la tarde ya hago una buena merienda o lo que sea. Porque no se trata de comer menos calorías. Se trata de que comas las calorías que necesitas en el día, pero en un tiempo más reducido, para luego dejar tiempo a que haya momentos en los que el cuerpo no esté haciendo la digestión, que es un proceso que a tu cuerpo le requiere muchísimo esfuerzo. Y yo no te los explicar mejor, pero tiene mucho que ver con el tema de la glucosa en sangre. Por lo visto, mientras estás haciendo la digestión, está presente en el organismo, y cuando consigue llegar a finalizar ese proceso de digestión, pues creo que la glucosa en sangre baja, algo así. Pero ya te digo, no soy científica, no te los explicar. He leído mucho sobre, he visto muchos vídeos sobre el tema, pero no soy capaz de explicarlo, no vaya a ser que explique algo mal.
Me encanta cómo está quedando. No me acuerdo cómo se llamaba este personaje. Luego se lo pasaré a Marini. Le diré, mira lo que has hecho, lo que he hecho. Marini es muy majo. Gracias. Vale, pues esta muchacha es pelirroja. Este es el cómic, Rapaces. Bueno, esto realmente es un artbook que saco al final. A ver si encuentro por aquí. Vale. Esta es la muchacha. Pelirrojilla. Esa es Camila. Camila me encanta. Y Draco me gusta muchísimo también. El hermano. Marini es uno de mis dibujantes de cómic favoritos. El día que pude hablar con él fue como, oh, estoy hablando con Marini, y fue súper majo. Le dije que si un día nos veíamos, que si me firmaría ese artbook, que me lo llevaría para que me lo firmase. Y me dijo, vale, hacemos un trato. Yo te hago un dibujo a ti y tú me haces un dibujo a mí. Y yo, wow. Yo estaba en ese momento nerviosísima porque yo lo admiraba tantísimo. Fue muy bonito. Creo que pasé el resto del día con una sonrisa. ¿De qué trata el cómic? Pues son como... Yo lo leí hace muchos años. Son como una especie de vampiros. No te sé... Ella y el hermano son como una especie de vampiros, pero no eran vampiros exactamente. Son muy chungos y muy tóxicos. Y empieza la historia como que están habiendo unos asesinatos un poco raros en la ciudad. Y todos tienen en común que... no sé si era por el cuello o en algún punto. Los cadáveres tenían un alfiler clavado con una perla. Y esta, la pelirroja. Uy, perdón, que estaba desenfocado. La pelirroja es... de las que se pone a investigar el caso.
junto con otro chico. Y al final pues terminan metidos ahí en cosas. No os cuento más. Pero Van Helsing es rollo victoriano y realmente hay vampiros. Esto está basado en la época actual. Y los personajes, es que no te quiero hacer spoiler, pero parece que tiene un toque de fantasía, pero no hay tanta fantasía. Es más rollo policíaco. A ver, este color no me va. Claro, es que si te digo en realidad lo que son ellos y por qué, cuáles son sus motivos y tal, te destripo el cómic. Pues te digo una cosa, a día de hoy ha salido el integral y la portada es para enamorarte de Draco. Aparece Draco sentado en un trono. El cómic es una preciosidad. Yo se lo regalé a mi amigo Anach. Yo no lo tengo porque es que ya lo tengo en la versión de tomos pequeñitos, entonces me daba cosa comprármelo dos veces, pero es fabuloso. Me falta un rotulador que he hecho con él. No sé. Se ha escondido. Ay, gracias, Iñigo. Pues no sé si meterle algo más, si dejarlo así en plan tintas planas. Porque con tintas planas me gusta. Creo que le voy a meter un pelín de acuarela. Vamos a usarlo ya todo. Pues en total creo que son 4. Y wow, el noir burlesque es una preciosidad. Es una preciosidad y estoy deseando que salga en español. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Ya se despierta papi?
cambiamos de pinceles. Metemos nada, unos toquecitos de fondo. Bonjour, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Me dijiste que estabas por aquí por España, ¿para pasar la Navidad? El 22 me voy a Granada, vuelo directo. Genial, genial, genial. Hay que pasar con la familia y las navidades. Mi madre y mi hermano están los dos con COVID. Así que no sé si voy a poder ir o no voy a poder ir. Porque como es que no sé si hasta ese día siguen siendo contagiosos. Me da un poco de miedo. A mí me tienen que cerciorar que no me voy a contagiar. Ormao, ¿qué te pasa? Pensado que le voy a meter un poquitito de blanco también. Ay, me alegro de que fuese ligero. Nosotros la verdad que de momento tampoco está siendo... Mi madre lo que ha tenido ha sido dolor de cabeza, sobre todo. Y un poco de tos, pero nada... Afortunadamente de momento nada serio.
esto lo suyo sería hacerlo con un rotulador de estos de Posca de color blanco. Pero el otro día fui a comprarlo y no lo tenían. Tenían todos los colores menos blanco. Lo que estoy usando, wash. Creo que debería de limpiar la paleta con urgencia. Uy, me he pasado. Catis.
Se me fue la mano con el azul. El otro día me salió un vídeo en los Reels de Instagram que me quedé loca. Loca, ¿me estáis viendo lo que yo estoy tardando en sacar el color que yo quiero sacar? Bueno, pues eran, creo que eran, no sé, orientales, no sé si eran japoneses o chinos o coreanos, no sé. El caso es que se ponían al lado un, lo que fuera, ¿no? Un bolso, un algo de un color, y entonces cogían en un papel, tenían de... pues diferentes colores, en plan pegotones, y cogían con un pincel y cogían un pellizquito de cada uno de los colores, el que ellos veían, y hacían en el centro ta, 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 y sacaban exactamente el mismo color del objeto que estaban intentando dibujar, pero exactamente el mismo color. Yo con la boca abierta diciendo no, no puede ser, en serio. No son humanos, son robots. Eso no se puede hacer, es imposible. Me quedé de piedra. Y es por eso por lo que me estoy haciendo adicta a los Reels. Yo que siempre le decía a mi marido, pues ¿cómo puedes perder tanto el tiempo viendo vídeos de esos cortitos? Y él me decía, oh, están entretenidos, y, ah, tonterías. Porque claro, lo que a él le salían eran pues muchas cosas de humor, de por lo que yo decía, tonterías. Pero a mí me salen cosas de arte y son muy guays. Cómo saben captarnos. Saben darnos exactamente lo que nos mola. Pero ojo, vamos, increíble. Yo me quedé flipada. Además, el primero que hacen, lo hacen entre dos. O sea, lo hacen dos a la vez. Y los dos cogen exactamente el mismo... un porcentaje de pintura y a los dos le queda perfecto. Digo, venga ya, que uno tenga la habilidad, ¿vale? Pero a los dos.
Pues creo que lo voy a dejar así. Voy aprovechando todas las camisetas, que me encanta customizar las camisetas de mi marido. Cuando se aburre de ellas, me las pasa. Y yo normalmente les quito, les hago el cuello más grande, les quito la parte de abajo y las hago más cortitas. Y todos los restos es lo que utilizo para pintar. De trapitos. De hecho, esta verde es una camiseta de Mike Wazowski, que es chulísima, es entera verde, y en el centro tiene el ojo de Mike Wazowski con los dos cuernecitos y la boquita. Está muy guay. Bueno, pues voy a dejar que esto se seque bien. Esto, como es una libreta, luego al cerrarlo ya volverá a su sitio. Pues se ha quedado un poquito levantado el papel. Ay, yo espero que le guste. Luego le escribiré y se lo paso. Le voy a hacer una foto bonita allí en el salón, que tengo más luz que aquí. Y se lo pasaré, a ver si le gusta. Vamos a firmarlo, que siempre se me olvida. Y ahí está. Terminado. Se lo tengo que enseñar también a Pedro, que es su libreta. Y no tiene ni idea de... Ya me ha pagado los últimos 4 dibujos. Porque ya la libreta está casi, casi terminada. Quedan solamente como para 4. Y me dijo, lo que tú quieras, dibuja lo que te apetezca. Y no tienen ni idea de lo que tengo pensado. Así que para él también va a ser una sorpresa. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo de coworking. Besucotes. Chao, chao.